Estos que ven son los novilleros que iban a participar en el festejo taurino de esta próxima feria. Todo un acontecimiento teniendo en cuenta que no hay toros en la feria desde hace años. Y decimos iban en pasado porque la novillada se ha suspendido a última hora. Junto al empresario que iba a organizarla, se han quejado del trato que han recibido del equipo de gobierno, ahora en funciones, que se comprometió hace unas semanas a apoyar el evento y ayer mismo les comunicó que no había dinero para seguir adelante. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos una jornada más a los informativos de 8 Chiclana. En unos momentos les ofrecemos más detalles sobre esta novillada frustrada, pero antes de eso vamos a ver otras noticias que nos ha dejado el día. Titulares. Izquierda Unida decide en comité electoral que su grupo municipal en Chiclana ocupe la oposición. Rodríguez despeja dudas sobre posibles pactos de gobierno con la fuerza mayoritaria del PSOE, pero deja la decisión final en manos de una asamblea abierta que se celebrará el próximo martes. Por Chiclana sí se puede y Ganemos Chiclana aprovechan sus redes sociales para valorar los resultados electorales y lanzar sus primeros mensajes como formaciones con representación municipal en Chiclana. El empresario y los novilleros que iban a participar en una novillada en la feria acusan al ayuntamiento de ningunearles por suspender el festejo a última hora. Los novilleros chiclaneros lamentan el desprecio del gobierno municipal hacia la afición taurina durante estos 4 años. El ciclo Arte e Historia en la Iglesia Mayor de San Juan Bautista termina con una conferencia este viernes sobre el Conde de Maule. El director del Archivo General de Indias, Manuel Rabina, será el encargado de dar la última conferencia. Jóvenes, guapas, formadas y ambiciosas son algunas de las muchas cualidades de las 7 componentes de la Corte Real de este año. Rechazan los argumentos de quienes critican este tipo de certámenes, sostienen que nadie las obliga y que se sienten orgullosas de poder representar a Chiclana. Comenzamos. Izquierda Unida, con Ana Rodríguez a la cabeza, se sentará en la bancada de la oposición durante la nueva etapa corporativa. La edil de la formación despeja así dudas sobre posibles pactos de gobierno. Izquierda Unida ha tomado esta decisión en comité electoral por unanimidad, aunque la decisión última depende de una asamblea que han convocado para este martes, una asamblea abierta, cuya decisión será vinculante y en la que además debatirán sobre la postura que mantendrá Izquierda Unida durante los próximos 4 años sobre cuestiones que interesan a la formación y a la ciudadanía. Ana Rodríguez, Susana Rivas y Roberto Palmero se sentarán en la bancada de la oposición en el Pleno Municipal. Es la decisión que ha tomado el Comité Electoral de Izquierda Unida tras reconocer por unanimidad que hay una lista más votada, Partido Socialista, que no han ganado las elecciones y que las urnas han colocado Izquierda Unida en Chiclana en la oposición. Rodríguez despeja dudas. No habrá pactos de gobierno, pero sí disposición hacia el PSOE para cerrar puntos en común. Decirles de antemano un mensaje claro y contundente de que no vamos a ser quien boicotee la labor de un gobierno municipal. Vamos a facilitar todo lo posible la labor del gobierno municipal siempre que se lleven a cabo políticas de izquierda. Pero también tenemos claro que estos concejales que están aquí, que la gente de Izquierda Unida, tiene un proyecto a largo plazo de algún día poder ostentar un gobierno desde la alcaldía, que nosotros no tenemos ningún interés, ninguno, en ocupar sillones. Desde la oposición, Izquierda Unida se propone velar porque se cumplan compromisos, como la creación de una bolsa de empleo municipal, la creación de una concejalía de extrarradio o la municipalización de servicios públicos. Nosotros, desde estos principios que creemos y sabemos, por lo que se ha estado defendiendo por el Partido Socialista durante estos 4 años, que coincidimos con ellos porque ahí está la hemeroteca y han coincidido durante 4 años con nosotros, pleno tras pleno, en defender lo mismo, creemos que vamos a llegar a un acuerdo en común, que nosotros no vamos a impedir, al contrario, vamos a facilitar que el Gobierno pueda cumplir con su labor por el bien de Chiclana.
No obstante, esta decisión del Comité Electoral está sujeta a la que tomen en una asamblea abierta que se celebrará el próximo martes por la tarde. Pero que en principio la postura de la Comisión Electoral es proponerle a la Asamblea de Militantes y Simpatizantes que todos estos acuerdos por el bien de Chiclana los ejecute el Partido Socialista en el Gobierno e Izquierda Unida colabore desde la oposición. Como os digo, y me parece fundamental que también esto se recoja públicamente, este es meramente un planteamiento inicial de la Comisión Electoral que está sujeto, e insisto mucho en esto, está sujeto a que sea la Asamblea quien lo ratifique y quien verdaderamente lo decida. La Asamblea tendrá lugar un día antes de la cita acordada entre Izquierda Unida y PSOE para hablar de la nueva corporación, según ha informado hoy Rodríguez. Bueno, pues realmente la misma noche electoral hablamos con todos los cabezas de lista de las formaciones que habían conseguido representación municipal y nos adelantaron su postura de cara a facilitar la gobernabilidad del ayuntamiento. Ernesto Marín, Ana Rodríguez, Daniel Martín y Adrián Sánchez reconocieron esa misma noche la victoria de José María Román y este se comprometió a mantener un continuo diálogo con el resto de las formaciones. También dejaron claro en el momento Daniel Martín y Adrián Sánchez que no iban a participar en pactos de gobierno y así continúa la cuestión. Eso parece, al menos, según lo que van publicando en sus redes sociales. Habrán conseguido representación en el Ayuntamiento de Chiclana, pero no por ello han dejado a un lado su habitual forma de comunicación con sus simpatizantes. Las redes sociales de Internet siguen siendo el tablón de anuncios de Por Chiclana si se puede y Ganemos Chiclana. Desde sus perfiles, Por Chiclana si se puede, ha agradecido a su electorado la confianza depositada en su candidatura, con un mensaje claro y directo: han llegado para quedarse. También han subido un vídeo que en apenas dos días ha conseguido más de 700 reproducciones. Muestra imágenes del trabajo de campaña realizado por la candidatura. Desde la recolección de firmas para conseguir aval y presentarse a las elecciones hasta la celebración de la noche electoral por sus dos concejales. En una nota en su perfil, su número uno, Daniel Martín, reconoce como un honor y un privilegio ser uno de los dos concejales que representará la formación en el ayuntamiento. Casi tres, no se cansan de repetir. Y es verdad que por un puñado de votos se ha quedado fuera el número 3, Miguel García, al que Daniel reconoce como una persona que vale tanto o más que él. El líder de Por Chiclana si se puede se muestra convencido de que en estos cuatro años podrán demostrar que se puede hacer una política diferente, digna, humana, participativa e ilusionante. También Ganemos utiliza las redes sociales para mantener informados a sus simpatizantes. Desde su perfil, el equipo de Adrián Sánchez afirma que ya es hora de ponerse serios de nuevo y seguir trabajando duro y lanza un mensaje a los dos grandes, PP y PSOE, se os acaba el chollo. Ganemos ha obtenido el apoyo de más de 1.700 personas, lo que ha permitido a esta formación entrar en la Corporación Municipal de Chiclana. Está por ver aún si estas formaciones seguirán con tanta actividad en las redes sociales cuando empiece el rodaje. El uso de las nuevas tecnologías de comunicación sigue siendo la asignatura pendiente de los partidos de Chiclana. O se pasan o no llegan. Por el momento no hay ningún motivo para pensar que la Corporación Municipal no vaya a constituirse el próximo 13 de junio, el día previsto. Ese día será el pleno constituyente en el que tomarán su cargo los ediles electos, pero para llegar a ese momento hay todo un trabajo previo administrativo del que se encargan secretarios, interventores y tesoreros de las administraciones locales. La Diputación de Cádiz, en colaboración con el Colegio Provincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, ha organizado una jornada sobre la constitución de las corporaciones locales tras los comicios del pasado domingo. El programa ha analizado la sesión constitutiva de los ayuntamientos, sus trámites previos, su convocatoria y desarrollo, la constitución y el funcionamiento de los grupos políticos y la constitución de las comisiones como principales aspectos de perfil jurídico. También se ha hablado de las actuaciones económico-financieras precisas para la renovación de las corporaciones locales y los derechos económicos de sus miembros, como aspectos de perfil económico-financiero y de fiscalización.
La jornada estaba dirigida a profesionales, colegiados de la provincia de Cádiz y personas que, por su puesto de trabajo, tengan relación con la constitución de las nuevas corporaciones locales.